I just got off the bus here in South Guadalajara, we can say. And well, the other way around, I saw a barber shop and I met a couple of locals that have been telling me that, oh, you need to get a haircut here in Mexico. You have to do it over here in Guadalajara. It's a bit different. They have really talented barbers. So we're gonna go and check that out right here. Here's the spot that I saw right here. Don't really see a name, sort of. Okay, Jahaley, this seems. So we're gonna come here and check it out. Let's go inside. Here it is. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Es más para lavarte el cabello, por favor? Sí, cómo no. So, I've been asked to wash my hair really careful. We're gonna do it. I think I'm a bit tall. ¿Así está bien el agua o más así? Está bien así. So, that's how they do it over here in Guadalajara, Mexico. They first wash your hair, then they pass you over to the barber. So this is Jahaley, guys. She's gonna be my lady barber today. And well, we're gonna see how they do haircuts here in Mexico. I've been told it's different. Bueno, aquí estamos. Este es tu barbería, ¿no? Sí, esta es mi barbería. Hola, mucho gusto. Yo soy Jahaley. Okay. Te voy a cortar el cabello. Siéntate. Vamos, pues. Let's do it. ¿Cómo vas a querer tu corte? Bueno, aquí los lados puedes empezar con la cero y subir, manténlo bajito. ¿Desvanecido? ¿Perdón? ¿Un corte desvanecido, un low fade? Sí, sí, un low fade. Puedes empezar con la cero, o sea, lo más bajito y vas subiendo así. Después aquí en la pollina me quita un poco porque al fin me lo termino peinando hacia el lado. Vale. Entonces un poco atrás, más corto que por delante, pues. Okay. Y ya. Ok, un low fade desvanecido de corto a más largo. Exactamente, sí. Let's do it. Sí, sí, te aprieto mucho, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo llevas cortando pelo? Llevo 8 años, desde que tenía 16 años. ¿De los 16 años empezaste? Sí. Wow. Alright, guys, so 5 years she's been running this shop over here. Pues va a ser un desvanecido bajo. Sí. ¿Perdón? Tienes el cabello muy lacio, muy... Sí, muy... ¿Cómo dicen acá? ¿Lacio? Lacio, sí. Así, nosotros decimos liso. ¿Liso? Sí. She's saying I have very straight hair. Kind of like Chinese hair. También por tu tipo de cabello, a mí me gustaría también, podría ser algo cortito y levantado, como de grafilado, por tu tipo de cabello, ya que tu cabello es muy lacio, sí. Se te va a ver como bueno. Padre con textura, ¿sí? Vamos, sí, ¿sí? Como vamos. Tú digas. I'm always up for a new hairstyle. Cambiándote el look. Sí. You know, traveling and switching barbers all the time, I tend to change hairstyles up more than Ronaldo. ¿Y eso para qué es? Eso te estoy haciendo textura para a la hora que yo te lo levante se vea como muy desvanecido el corte y no se vea nada marcado. Thank you.
Esta es cera en polvo para este tipo de cortes, para que se te vea como un efecto más natural. All right. She's putting in like powder wax to give a better effect to the style of hair that I'm going for right now. O sea, y aguanta natural. Así como cera. Como si fuera una cera, solamente el efecto, si te fijas, es más natural. No sí. Se ve como muy... Porque este corte, si tú le pones gel, se te va a ver como muy escolar. Sí, y no, así. Se ve... Se ve feo. Y esta sí se ve el efecto ya. All right. Natural. Check it out, guys. Powdered wax right there. It looks more natural. We're all set with the haircut, guys. Check out the fading. What do you guys think? This is Jahaley's Barbershop. And check it out, guys. You see that trophy up there? She's won awards. She has entered competitions. Esa copa fue de qué? Esta copa. Gané el primer lugar aquí en Guadalajara. Esta, como Lady Barber. Primer lugar, Lady primer Barber de Guadalajara. Lady Barber. Y esta es primer lugar en Monterrey. Sí. Se un poquito la cabeza, así. ¿Algo así? ¿Ah? Que te arreglo la barba, quieres que te ponga una exfoliante de aguacate o una mascarilla negra. La exfoliante te aclara de un tono a dos tonos, o la de puntos negros, pues te arranca los puntos negros que tengas de impurezas y eso. Cualquiera. This is new. Esta sí que nunca me la habían hecho. ¿No? No. Está bien padre porque ya ves, por lo regular todos tenemos pelitos en la piel muy chiquititos. Ajá. Que a veces no se alcanzan a ver. Entonces esto te lo arranca también si tienes puntos negros y todo eso te los quita. ¿Y cómo se llama esto? Esta es mascarilla de puntos negros, mascarilla negra. Yo la tengo en negra, en dorada y en plata. All right, guys, so she's putting on a blackhead mask. Basically, she puts this y se va a secar dentro de poquito, ¿no? Sí, se va a secar. Y después la saca. Y ya nomás la jalo. Okay. So basically, she's putting this, it's gonna dry up. She's gonna take it off and it's gonna remove blackheads or little microscopic hairs. Just to come out with a cleaner look, we can say. ¿Y esto qué es? Es el shaving gel. Es okay. El para afeitar. Adding on some shaving gel.
Check out my mask, guys. The Venezuelan American Panther. Es para Noelita. Así como es esto, ¿sí? No, se vuelve para acá. ¿Verdad, sí? Check it out, guys. He's drawing a beard on me. It's so that in the end we can see it more. Les digo, esto es una sorpresa después de que se vean. Okay. Guys, this is a surprise what's coming up. Porque al principio se ven y se asustan. Es de, ay, qué me asustan. Well, haircuts are definitely different in Mexico. I came in for a haircut. I have a mask on my face like I'm at a spa. And now I feel like, you know, kind of when you fall asleep drunk and your friends just draw things on your face sometimes. But I think we're going to come out with a good surprise here at the end. Un poquito la cabeza. ¿Y típicamente cuánto se tardan los cortes? Por lo regular yo me tardo media hora en corte y cuando es corte y barba, unos 50 minutos. ¿Y cuánto es que cuesta un corte acá? El corte está en 150, corte y barba 260. So 150, guys, that's about almost $8 USD for a haircut here. And with, con la barba es 260? Sí. Sí, o sea, si lo quieres normal. Ya si quieres el paquete VIP, que es corte, barba, mascarilla, exfoliante y vapor, está en 350. Ok, so pretty much less than 20 bucks, you can get the VIP package here. And that comes with this mask, the beard, the haircut, vaporizer, and everything else. ¿Esto qué es? Este es spray, solamente ya para hair spray. El corte, sí. Vas a sentir que te jaló un poquito, ¿eh? Ah.
I don't know if you guys ever took glue and just poured it all over your hands or God forbid your face, but this is the exact feeling. It's just peeling this off. But it's very painless and it smells good. Mira. ¿Qué encontramos acá? ¿Se alcanza a saber? Mira. Oh, ok, los micropelos. Los micropelos, oh, okay. Y todos los puntitos. Y los puntitos, ok. So I have a cleaner face now, guys. Thanks to Jaeli. Can you guys tell the difference? All done here, guys. What do you think? Beard, haircut, and face cleaning. All that for 13 bucks, 260 pesos, right here at Jaeli Studio. Muchas gracias, Jaeli. El corte es fenomenal. Todo perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias a ti y gracias por confiar en nosotros en Jaeli Studio. En Jaeli, ok. ¿Y manejas las redes sociales? ¿Facebook o cosas así? Sí, para las personas que les gustó el trabajo y quieren seguirme, estoy como Jaeli. Jaeli Ortega en Instagram y en Jaeli Ortega en Facebook. Alrighty, guys, those are her socials, guys. If you want to follow her and see more of her cuts, do check it out. I'm going to be signing off, guys. I'm going to see where I go. I don't know where I'm at. I'm like in South Guadalajara here, just roaming around. We'll see what else we find. For now, catch you on the next one.